Comenzamos hablando de la Semana de la Arquitectura que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote. Me acompaña esta mañana su decano, Miguel Ángel. Eh, ay, que se me va el nombre, Miguel Fontes. Ángel. Fonte Siguera, por favor. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la invitación y bien, bien, adaptándonos a esta nueva normalidad, pero muy bien. Agradecida siempre de, de, de tu visita y de que, y sobre todo con, con, con esto tan bueno de compartir, que me gusta muchísimo la programación que tienen prevista para esta nueva semana de la arquitectura. Si no me equivoco, es la cuarta edición. La cuarta edición. Cuarta, ¿no? Como sí. yo el año pasado, muy bien. Ahí estamos viendo. Un, bueno, esto es uno de los carteles, este no es el, el global. Vamos a empezar desde el principio. Cuarta edición, en esta ocasión nos vamos al municipio de Tía, ¿no? Sí, arrancamos la semana el 17, será del 17 al 24 de octubre y arrancamos el, la semana con esa visita patrimonial que siempre hacemos, ya es parte de, de la Semana de Arquitectura. Vamos a conocer un poquito más de del valor patrimonial que tiene el municipio de Tías, de la mano de la mano de Armin ...por todos conocida, gran historiadora... historiadora sí. ...y vamos a recorrer pues... ...tanto la arquitectura religiosa... ...arquitectura doméstica... ...arquitectura que ha formado parte de la economía... De, ...del municipio... ...caleras, hornos, eh, molinos... ...así que empezamos, es, arrancamos esta semana... El, ...el sábado a las 10 de la mañana... ...en el, en el municipio de Tía. Es un buen comienzo... Eh, sí, sí. ...anoche estaba, cuando me, me pasé por Facebook... Eh, ...estaba viendo la repercusión... ...que había tenido en los comentarios... Eh, la visita guiada a Arminda le gusta muchísimo a, 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 al público en general, sí. cómo, lo, cómo lo explica todo y cómo lo hace de bien. Entonces la gente... Eh... Es muy didáctica, creo es un placer escucharla, sí. siempre hay algo más que, yo digo, con, donde no crees que hay nada, siempre encuentra, se si encuentra algo. Empezamos, valoramos muchísimo la, el conocimiento que tiene Arminda de, de la arquitectura. Eh, popular en Lanzarote, y la verdad es que cada año se suma mucho más gente y quieren. Y este año, como en el aforo limitado, eh, es más difícil, pero aún así eh, la gente tiene ganas de, de cultura, de acompañarnos y y arrancamos el sábado. Con que sepan ustedes que están casi ya todas la, las plazas eh, cogidas, quedan cuatro o cinco por si llega alguien eh, que lo sepan que ya mm, se han inscrito treinta personas por lo menos, sí. ¿no? y el, el plazo era, eh, la cantidad era treinta y cinco. Bueno, eh, ¿qué características tiene el Patrimonio de, de Tía?, que nos puedes adelantar eh... o esperamos a que nos lo cuente Arminda. Como te dije antes, no vamos a adelantar mucho porque es verdad que mucha gente eh, cree que, no, que el patrimonio cultural está en Teguise, en Aría ¿Sí? y la, lo poco que queda en Arrecife. ¿Sí? Pero creo que cada, cada municipio tiene un gran valor patrimonial. Y como te dije, vamos a descubrir eh, arquitectura. Desde, empezando por la arquitectura religiosa, porque vamos a iniciar ese conjunto religioso entre el cementerio, y la iglesia de la Candelaria, uh -huh. la ermita de San Antonio, eh, distintas eh, arquitecturas domésticas, y vamos a, a lo largo de, del recorrido, vamos a, a descubrir mucho de ese valor patrimonial. Esto será el sábado, después tenemos eh, la presentación del libro Habitar el agua, eh, ¿cuándo va a ser? ...el martes a las siete y media de la tarde... ...en el Hotel Boutique La Isla y el Mar... ...en mm, Puerto del Carmen... ...en Puerto del Carmen... Mm, ...estamos muy ilusionados con, este, con esta presentación, presentación del libro... ...de hecho hoy acabamos de ver toda la repercusión... ...que ha tenido en Televisión Española... ...en El País, en Arquitectura Viva... ...es un, es un libro que ha sido financiado... ...por el Ministerio de Agricultura... ...vienen a presentarlo sus dos autores... En, Ana Mago y Andrés Patiño, uh -huh. fotógrafa y arquitecto, uh -huh. hacen un recorrido por. Eh, más de 30 pueblos a lo largo de la, de la península, Aqu esos pueblos que fueron eh, constituidos de la nada por el Instituto Nacional de Colonización eh, en esos espacios de, rega de regadío, en las cuencas hidrográficas, durante los años entre los 40 y los 70. Entonces, pueblos que partieron prácticamente un lienzo en blanco y vamos a descubrir eh, ese, ese valor de la arquitectura moderna de la época. Eh, Ese urbanismo experimental, eh, y es, en, durante esa época eh, se constituyeron más de 300 pueblos y se movilizaron más de 55.000 personas para conformar, para, para llenar esos pueblos. Y ellos lo que hacen un recorrido durante tres años eh, para darnos a conocer qué ha pasado con, un, con esos pueblos. Una visión contemporánea a través de la, de la lectura y la fotografía, porque es un libro eh, que tiene bastante carga fotográfica. Uh -huh. y, y la verdad, que más que encantados que hayan aceptado eh, el. el el venir y enseñarnos el... el muy libro. interesante. Eh, por supuesto, el aforo también es previa inscripción. ¿no? Aquí ya tenemos el aforo completo, mm. completamente, porque no obstante, todas la, las conferencias, todos los actos eh, se podrán seguirlos en directo, aquellas mm. personas que no, que no puedan llegar a acompañarnos. Somos muy partidarios de, del cara a cara, porque yo creo que eso no lo podemos perder y por eso no, no queríamos que la Semana de Arquitectura se convirtiera en un... Eh, en un, evento, en un online. evento online, que es verdad que hay muchos, sí apostamos por el poder debatir, el compartir sí. con, lo, con los autores, y, pero eh, la Ay, bueno. son las limitaciones son las que son, pero eh, bueno, todos aquellos que no puedan saben que pueden eh, seguir supongo, en directo la conferencia. Supongo que no ha sido fácil el poder organizar todo esto físicamente. No, <laughs> nos, nos ha costado este año, yo creo que digo, tenemos como... Eh, aún como más ganas de, de, de esta semana de arquitectura. Eh, bueno, de hecho empieza con un poco de retraso, porque siempre es la primera semana de octubre, uh -huh. eh, pero tenemos que tener contar con todas las autorizaciones y garantías sanitarias. Pero no queríamos, decíamos esto lo hacemos online o lo posponemos. Pero no, todos tenemos ganas de cultura, todos tenemos ganas de, de actos como este y como y es el compromiso que adquirimos y no queremos dejar de... Bueno, está de muy bien que por lo menos tengamos la opción eh, de poder verlo, no sé si en el mismo momento sí, o después. En directo, en streaming. En, di sí. en streaming. Perfecto. Esto será el martes después, eh, la presentación del concurso de fotografía, Rehabitar, me gusta mucho, Rehabilitar, transformar lo cotidiano. Sí, justo al, al acabar, Bueno, presentaremos. Siempre hacemos el, un concurso de fotografía en la Semana de la Arquitectura. Eh, creo que todos, después del confinamiento, nos ha tocado <laughs> rehabilitar, volver a, a encontrarnos con, con ese espacio tan íntimo como es la vivienda. Totalmente de acuerdo. Mm, ya no es un espacio dormitorio, ya, no es espacio, ya pasamos mucho más tiempo en nuestras viviendas. Eh, hay que volver a configurar esos espacios. El teletrabajo ha venido para quedarse. Eh, ya es un espacio de ocio, de recreo, de trabajo, de vida. Eh, entonces hay Parece que... Parece que le ponemos un poco más de cariño. Sí, no, y además los espacios los tienes que concebir de forma dista. Yo creo que todos, todos durante el confinamiento hemos descubierto nuevos espacios en la, en la vivienda que no teníamos, el trastero, las cubiertas, las terrazas, los patios. Yo creo que son espacios que están en la vivienda, que a lo mejor se han quedado de lado y han adquirido un valor fundamental. Nosotros como arquitectos entendemos que son esos valores, esos espacios tienen un gran valor y creo que hay que volver a recuperarlo. Creo que eh, eh, Por eso es el rehabilitar, el, el t tener una semana completa de reflexionar sobre, sobre la vivienda. Y la transformación del espacio doméstico. Bueno, cuéntame. El concurso eh, comienza ahí o ya estaba. No, no, no. Ese día Comi presentamos comienza. las bases. La, la presentamos ese día. Tienen todo el, hasta el 10 de, de noviembre, es cuando celebramos el Día Mundial del Urbanismo, uh -huh. y ese día fallaremos el, con, la, con una conferencia que tendremos ese día, fallaremos el concurso. Muy bien, y por supuesto está abierto a todo el mundo, ¿no? Siempre, que ser como te dije, siempre, siempre abierto a toda la sociedad. Cualquier persona que tenga cualquier curiosidad sobre la arquitectura o la cultura en general, bienvenido a las puertas del colegio, siempre están abiertas uh -huh. a, a los ciudadanos que lo sepan todos, eh, que esto es un, eh, es un evento abierto a todo el mundo. Bueno, eh, otra cosa muy interesante el taller de arquitectura infantil en, en el sí. colegio eh, el, el, el colegio de educación infantil eh, de tías alcalde Ramírez Cedere. Nuestro, infantil y primaria. Sabes que eso es un, también, otro de los compromisos también con los niños: eh, esa, esa apuesta por acercar la arquitectura a las aulas y para que los niños pues jueguen o se diviertan siendo arquitectos por un día. Aunque siempre y con nosotros intentamos que ellos se diviertan, conozcan un poco más la arquitectura desde el juego, uh -huh. pero a la vez siempre con ese evento siempre quedamos nosotros sorprendidos con lo que, con lo que nos dan. Igual van a, a, a contarnos su experiencia o a dibujar, a, a trabajar sobre esa, vivencia, sobre esa vivencia, sobre sobre la vivienda y vamos a ver con lo que nos sorprenden los, los niños. Oye, la en, la que casa... en ese caso siempre estamos muy ilusionados porque es una sorpresa. Claro. Eh. No trabajo. sé yo si este tipo de eventos, igual a alguno le llama tanto, o alguna, le llama tanto tanto la atención al mundillo que después tira por ahí, en Se sus estudios. Nosotros bien podemos. ¿Puede, eh? <laughs> Puede ser. Bueno, eh, seguimos con otra conferencia: Habitando entre patios, también en el mismo hotel de antes, la isla y el mar. Eh, sí, ese es el, prácticamente el broche de oro, la guinda de, de la, pastel, clausura, la clausura de, de la semana, aunque es verdad que los relatos cortos los publicaremos hasta el sábado, de sábado a sábado, pero el jueves a las siete y media en la Isla del Mar, pues finalizaremos la, la semana con esta conferencia de Mallorca, eh, doctora y arquitecta, eh, que compagina su, su trabajo profesional con la con la docencia sí, sí. en la Universidad de Las Palmas, Ajá. es profesora de, profesora de Ahí proyecto. Estamos viendo la imagen sí, de, de uno, del una, evento. una de sus obras y nada, nos va nos va a enseñar un recorrido a través de su obra y una de las, de las últimas que ha, que ha edificado lo que habíamos hablado es, es esa vivencia esa recuperar esos espacios como patio eh, vistas eh. Eh, en eh, bueno yo no sé si en Canarias pero en Lanzarote el patio era eh, imprescindible en cualquier casa cada vez que hablamos de la arquitectura tradicional sí, ¿sí? es que era, era fundamental es, es, yo creo que es un espacio fundamental dentro uh -huh. de la vivienda y uh -huh. yo creo que hay que volver a repensar en esos espacios intermedios esos espacios de patio las orientaciones yo desde luego eh, pasé mi infancia entre patios eh, y yo, ayer que no tiene nada que ver pero me acabo de acordar ayer recuperé el, el tema de los aguán, del pasillo ese de entrada es otra cosa que se ha perdido pero bueno ya, ya lo hablaremos <laughs> en otro momento de la arquitectura tradicional sí queda mucho hablar de arquitectura tradicional eh, eh, justamente sí. ayer me salió la conversación con con alguien bueno eh, esto sería la clausura pero como bien acaba de comentar Miguel Ángel eh, a lo largo de toda la semana eh, va a tener lugar eh, la publicación de esos relatos eh, cortos que... Que to, de hecho, todavía están a tiempo todas aquellas personas que, estén, eh, que tengan curiosidad uh -huh. o enviarnos su, su reflexión o su experiencia sobre esa, esa vivencia, ese rehabilitar de, la, uh -huh. de las viviendas. Todavía eh, pueden, pueden enviarnos sus relatos. Eh, justo antes, el día antes de que comience la semana, hasta el viernes recibiremos los relatos y durante toda la semana todos aquellos que hayamos recibido los publicaremos. Siempre es, es bonito escuchar eh, a más personas que no son arquitectos porque tienen una, una, una visión distinta de las viviendas y creo que enriquece mucho a la, a la profesión. Supongo que a ustedes le, les enseña algo o sea, ese tipo de, de, de publicaciones. Siempre, yo creo que siempre, ¿Sí? Sí, sí. yo Creo que tenemos muchas cosas alrededor que nos enseñan, o sea que hay que tener la mirada atenta y sí, porque tú tienes una visión de arquitecto pero no, no, no olvidamos que diseñamos para quien la, quien la uh -huh. habita. Entonces, esa, esa simbiosis entre mm, propietario, persona que y el arquitecto, yo creo que es muy importante. Bueno, es un, un, un programa estupendo eh, que... En la situación en la que estamos pasando, creo que es hasta maravilloso. O sea, no, es muy completo. Sí, sí. Nos ha costado, ¿no? Este Ajá. año tiene triple mérito. Todo Yo ha sido como más sí. difícil. Pero sí. la verdad es que encantado. Las cosas que se hacen con ilusión, sí. ¿verdad? Cada proyecto le ponemos mucho más ganas y eso, y eso se agradece cuando ves que ya tiene fecha y podemos hacerlo. Estamos encantados y encima vemos la respuesta de... De la gente, pues más encantados todavía para seguir haciendo cosas nuevas. Vamos a recordar que eh, el colegio tiene eh, el colegio oficial de arquitectura lanzarote tiene perfil en todos lados, sí, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, en página web, así que es estupendo y, además, es verdad, si síganos. Pues, además todo lo que tenga que ver con arquitectura, con publicaciones, con cosas reales, urbanismo, es bastante didáctica, es muy muy joven mm -hmm. y además tiene muchísimos seguidores, así que los con, invito. Y con un diseño maravilloso además. <laughs> Gracias por por esa por esa parte. Eh, eh, eso, importante. que lo comentaba por si eh, quieren sí. ampliar acerca de, de la programación ¿no? o para cualquier. Sí, importante, Ove, que eso, que es bajo inscripción, que por favor que esperen confirmación del colegio. Es necesario Mantener para cualquier. Toda la... Sí, mascarilla, eh, uso obligatorio de mascarilla, sí. mantenemos todas las distancias, tomaremos eh, temperatura mm. en, la, en las conferencias, geles, pero sobre todo es la inscripción, el aforo limitado tendremos el control porque además si las sillas son asignadas es decir, que las personas que vayan que hayan hecho previamente la inscripción y recordar que también va vamos a disfrutarlo en directo pero mm, sí que es importante el, el control de por supuesto eh, ser, para seguridad. la seguridad de todo además Efectivamente. oye para finalizar eh, Miguel Ángel eh, comentábamos antes eh, el tema es el de rehabilitar eh, un poco el lema de, de esta semana ¿Cómo ha cambiado la arquitectura eh, en estos meses de pandemia? Ha sido, la verdad que se, se nos ha acelerado todo, cierto, todo ¿eh? mucho. Por la verdad que muchas tendencias, como el tema del teletrabajo, uh -huh. iba, iba a llegar en algún momento. Uh -huh. Pero es verdad que esto nos ha hecho, de la noche a la mañana, mm, vernos en nuestras viviendas. Porque es verdad que mucho, esto, con esa locura de calles, de redes, de, de hacer vida social, eh, vivíamos mucho de la calle, del espacio. Y de repente te ves, de la noche a la mañana, en que tu espacio y tu vida se convierte en, en tu vivienda la parte buena que nos ha hecho reflexionar y, y volver a, a, a recuperar retos que son importantes eh, el confort de, la, de las viviendas iluminación eso la flexibilidad de los espacios eh, viviendas mucho más dignas no pueden ser espacios mínimos es que además cuando hablas con ...con las personas que han vivido este confinamiento... ...es muy distinto a aquella persona que lo vivió en magues... ...que en Tías, que en arrecife... ...en una vivienda de mínimo... Eh, ...una persona que pueda tener una cubierta, una terraza... ...entonces sí Pero que, Miguel Ángel, eh, una persona que no vive... Eh, ...pues en magues o en una casa en el campo... ...con mucho espacio, sino en una más chiquita... ...también hay opciones para rehabilitarla y acomodarla... Claro, ...y que podamos claro. disfrutar de, de ella... Claro, es que hay muchas opciones... ...digo, hay espacios, como te digo tú... ...y cuando... Es, es, ese, esos espacios hacia, hacia la calle, uh -huh. eh, esas, esas ventanas, uh -huh. abrir mucho más uh -huh. la casa, la luz, los patios. Uh -huh. Yo digo que ahí la luz, las terrazas, las cubiertas, los patios, esos eh, espacios que se quedaban eh, en sin uso, pues convertirlos en dormitorios, esos, esos espacios flexibles de la casa, yo creo que se pueden recuperar y, además, y si no proyectar, y si no repensar, yo creo que es un momento importante de la rehabil rehabilitación urbana y es necesaria en este momento. Por eso, a mí me gustaría eso, que todo el mundo tiene eh, la opción de, de, pues eso, de, de, de pensar, de ponerse en contacto con algún profesional para adecuar un poco. Ahora que, además, yo por lo menos vivo mucho más el fin de semana en casa, aunque, hombre, uno siempre intenta salir con el entorno maravilloso que vale. tenemos aquí y el tiempo que disfrutamos. Sí. Pero sí es verdad sí. Que, se, que se está más en casa que, que hace que unos meses atrás. Sí. Yo creo que es más importante que tú, además, para eso estamos los arquitectos, creo mm. que a veces no ves la, el potencial que tiene mm. la vivienda y simplemente como algún cambio, eh, cambia completamente la, la configuración de la casa, lo haces, lo haces mucho más amable, con mucho mayor confort y, y redescubres, por eso el rehabilitar eh, tu propia vivienda. Bueno, es un placer enorme que nos hayas querido acompañar eh, para presentarnos esta cuarta edición de la Semana de la Arquitectura de Lanzarote. Espero volver a verte pronto. A ver si alguna vez eh, retomamos el tema de la arquitectura tradicional, sí, que puede estar quieras, muy interesante. Sí. ¿eh? Cuando quieras, te, te, te visito otra vez. Un placer, muchísimas gracias. Que gracias vaya todo a ti, Dove, estupendo. La, y nosotros ahí apoyando, si no tenemos, eh, si no podemos estar físicamente apoyando a través de las redes. Un placer enorme. Gracias, Muchísimas joven. gracias.